El operativo de lucha contra los incendios forestales en Castilla y León se refuerza este verano con más recursos humanos y medios materiales. 4.350 profesionales trabajarán en 2017 para combatir el fuego en nuestros bosques, un operativo que se incrementa en 115 personas por la situación de riesgo meteorológico. Hablamos de 1.492 incendios los que ha habido de enero a mayo de este año, un 119% más que el año, que la media del decenio, la media de los últimos 10 años, con lo cual da idea de, bueno, pues de la campaña complicada que llevamos en estos meses del año. Numerosa superficie también afectada, estamos hablando de 2.420 hectáreas de superficie afectada y hemos tenido tres grandes incendios, es decir, aquellos que afectan a más de 500 hectáreas de superficie con distinto valor, no tiene por qué ser superficie arbolada, de hecho no lo ha sido, distintos tipos de superficie. Ha habido dos en León y uno en Salamanca. Los tres intencionados, dicho sea de paso. El consejero de Fomento y Medio Ambiente se ha reunido en el Centro del Fuego de León con los delegados territoriales de la comunidad para presentar este operativo que incluye novedades tecnológicas. En primer lugar, estamos en firma de un convenio con el Ministerio de Defensa que va a permitir que un avión no tripulado que tiene su base en León, del Ejército de Tierra, va a realizar labores de vigilancia forestal en el Bierzo. De manera que a partir de julio, en torno al 10-15 de julio, un avión no tripulado, manejado a distancia a través de un establecimiento de una unidad militar que lo maneja en coordinación con el centro de control provincial que dirige el delegado territorial, va a aportar datos en la vigilancia forestal de los montes del Bierzo. Y también, por supuesto, prevención y de alguna manera ser disuasorio de aquellos que de forma habitual queman constantemente, de forma criminal y voluntaria, los montes del Bierzo. También hemos incorporado, y esto lo paga el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el Gobierno de la Nación, un dron con toma de imágenes nocturnas que auxilia a las actuaciones nocturnas del apagado de incendios y del control de un incendio, que es muy relevante. Un dron con imágenes lógicamente infrarrojas para ser nocturnas, que va a ser un elemento de ayuda a nuestro operativo. En tercer lugar, la comunidad va a contar con un avión de coordinación que va a pagar también el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que va a tomar imágenes y va a ayudar a la coordinación de los incendios junto con nuestro helicóptero de coordinación que se llama OTEL, que es el que opera habitualmente en esas labores de coordinación. Además, la Junta de Castilla y León cuenta con 31 medios aéreos, 201 puestos de vigilancia y cámaras, 192 autobombas, 124 pickups, 188 cuadrillas y 26 bulldozers.